money and power have practically become synonymous. But it's time for a third metric beyond money and power, one founded on well-being, wisdom, our ability to wonder and to give back. Thank you. Arianna Huffington es una reconocida escritora y columnista estadounidense, nacida en la ciudad de Atenas, Grecia. Al cumplir 16 años, Arianna se mudó a Inglaterra para estudiar en la Universidad de Cambridge, donde se graduó con una maestría en economía. A los 21 años, se convirtió en presidente de la Cambridge Union Society, una prestigiosa comunidad de debate que en sus casi dos siglos de existencia solo había sido presidida por dos mujeres. En mayo de 2005, fundó The Huffington Post, un sitio web de noticias que se convirtió rápidamente en uno de los más leídos. En el año 2012, este sitio ganó un premio Pulitzer por la elaboración de informes nacionales. Actualmente, Arianna Huffington es la directora, presidente y editora en jefe del Huffington Post Media Group, además de ser miembro de numerosos consejos, incluyendo el Centro para la Integridad Pública y el Comité de Protección a Periodistas. We believe profoundly in the importance of unplugging and recharging, and we also believe that we pay people for their judgment and their creativity, not for their stamina. And that's what I'm hoping to do with Thrive, to chart another way forward. Get ready? Su 14th libro, Thrive, el tercer sistema métrico para redefinir el éxito y crear una vida de bienestar, sabiduría y maravilla, debutó en el número 1 en la lista de bestsellers del New York Times y fue lanzado en edición de bolsillo en marzo de 2015. Su nuevo libro, La revolución del sueño, transformando su vida una noche a la vez, acerca de la ciencia, la historia y el misterio del sueño, fue publicado el 5 de abril de este año. La revista Time la ha nombrado en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en tanto que la revista Forbes la colocó dentro de las mujeres más poderosas. Let's all together take that next step of reimagining our lives, manifesting a thriving existence, and let's all admonish and exhort each other to not just go onward and upward, but inward. Thank you so much. Fundación Telmex Telcel y todos sus becarios reciben a Arianna Huffington, una líder que está haciendo historia. Bienvenida a nuestro país y gracias por ser parte de México Siglo XXI. Thank you so much. I'm really, really excited to be here. I'm really honored to be here to celebrate all the scholarship winners and to also celebrate the amazing work of the Fundación Telmex. Quisiera agradecerles a todos ustedes por su gran bienvenida que me han dado aquí a México, esta buena acogida. Me siento en casa realmente. Yo nací en Grecia, como seguramente ya me pueden ver por mi acento, y como inmigrante a los Estados Unidos, y como que en este momento no están muy bien recibidos en el mundo de Donald Trump, ¿verdad? And I'm particularly grateful for agradezco your mucho welcome, su bienvenida debido a que recientemente ha tenido aquí la visita de otro estadounidense, el señor Donald Trump. And, y as you know, como ustedes saben, en Estados Unidos hay muchos que esperamos que ustedes lo mantuvieran aquí. Pero bueno, no los culpo que lo hayan regresado. But I want to make it Sin embargo, very clear that quiero dejar claro que aun cuando él habla mucho, no habla a nombre de la mayoría de los estadounidenses y definitivamente no habla a mi nombre, ni tampoco habla la verdad. Truth.
Y como periodista y hablarle a ustedes que quieren ser periodistas, quisiera decirles que la verdad no siempre está en medio. No todas las historias tienen dos lados. Con mucha frecuencia se encuentra nada más de un lado o el otro, la verdad. Es decir, la Tierra no es plana, la evolución es un hecho. El calentamiento global no es plano. Y el señor Donald Trump es un payaso y ese sí es un hecho. Así que es nuestra responsabilidad el decir la verdad claramente y sin ambigüedad, porque si no lo hacemos, así es como las mentiras insidiosas se convierten en verdad y la generación de ustedes tiene la responsabilidad, sobre todo, de decir la verdad. Y realmente me da mucho placer ver que lo primero que ustedes dijeron en la pequeña encuesta es que lo que querían ustedes es la honestidad, transparencia, autenticidad. Estos son elementos clave de un liderazgo. Y me da mucho placer que muchos de ustedes se dieron cuenta de esto. Y también me da mucho gusto que 61% de ustedes sean mujeres. Carlos Slim habló acerca de aprendizaje continuo y habló también acerca de la necesidad de que tener crecimiento personal. Y quisiera hablar también acerca de esto con ustedes. En primer lugar, como todos podemos ver, hay mundos que están coexistiendo en este momento. Está el mundo de la violencia, inigualdad, desigualdad económica, inseguridades, inestabilidad. Pero tenemos otro mundo. Este es el mundo lleno de ingenio, innovación, compasión. Y ese es el mundo que puede ganar el futuro. Este es el mundo que ustedes pueden construir en el siglo XXI en México. Y depende de ustedes. Ustedes son los líderes del futuro. Ustedes son las personas que están más conectadas, son la generación que participa más. Cuando yo lancé Washington Post en el 2005, mi sueño no era únicamente producir grandes periodistas que ganara el Pulitzer, sino queríamos darles una plataforma para las voces en todas partes del mundo, para que se pudieran oír estas voces, en donde quiera que se esté, el poder contar su historia, el poder compartir su pasión con los demás. Y esto ahora es posible. Esto es la gran revolución digital y todos ustedes son parte de esta revolución. También siento que es muy importante que los reporteros, los periodistas sepan que no es suficiente cubrir la crisis y los problemas, aunque obviamente tenemos que cubrirlos, pero también es nuestra responsabilidad el darle al mundo toda la imagen, toda la historia exacta y precisa, que incluye lo que está funcionando, incluye soluciones que se están encontrando. Por eso el Huffington Post ha creado una sección completa que se llama ¿qué es lo que está funcionando? Y realmente estoy muy orgullosa que ayer lanzamos el Huffington Post en México, es la edición número 16, y fue particularmente importante para mí lanzarla antes de las elecciones en los Estados Unidos. Porque aun cuando Donald Trump quiere crear un muro entre ambos países, nosotros queremos construir puentes. Y queremos asegurarnos que el mundo vea y escuche las historias verdaderas de México, todos los grandes ejemplos de innovación, ingenio y todas las diferentes formas en las que los problemas se han resuelto todos los días. Porque creo yo que cuando ponemos nosotros el reflector en las cosas que están funcionando, de hecho, los vamos a multiplicar estas cosas. ¿Saben cómo hablan acerca de la copia de los crímenes cuando podemos
podemos crear también estas soluciones, nosotros podemos crear también una contención positiva para poder construir el México del siglo XXI. ¿Y? Cuando yo lancé el Huffington Post, había muchos que no querían creer en nosotros. Una cosa que puede detenernos de seguir y lograr nuestros sueños es el temor al fracaso. Así que cuando la gente no ve la visión que ustedes tienen, cuando la gente con frecuencia critica lo que están haciendo, recuerden, como solía decirme mi mamá en Atenas, Grecia, que fue donde yo nací, el fracaso no es lo opuesto del éxito. El fracaso es un paso para poder llegar al éxito. Y definitivamente no hay nadie en el mundo que haya tenido éxito que no se haya caído. Seguramente eso incluye también al señor Carlos Slim. Sé que definitivamente a mí sí me incluye, porque yo sé que cuando yo escribí mi segundo libro, cuando tenía 20 y pico de años y en esa época vivía yo en Londres, se descubrió que, bueno, lo rechazaron 36 editoriales, editores, perdón, y al final yo se me había acabado el dinero. Y me acuerdo que yo me preguntaba, bueno, realmente si yo había nacido para ser escritora o se debería de ir a hacer otra cosa. Y me encontré caminando por James Street en Londres y de repente vi un banco, Barclays Bank. Y entré y pedí ver al gerente. Yo ya no tenía nada más que muchas ganas de vivir y le pedí un préstamo y para mi sorpresa me dio ese crédito y esto hizo que fuera posible poder vivir durante 13 rechazos más hasta que finalmente publiqué mi libro. Así que con frecuencia la diferencia entre el fracaso y el éxito es la perseverancia. Y yo sé que igual que en los cuentos de hadas, en ocasiones ustedes tienen animales que salen a ayudar al héroe o a la heroína de esta selva oscura, en nuestras vidas también. Tenemos animales que nos ayudan, es decir, son los gerentes de los bancos, alguien que entra en nuestras vidas para ayudarnos durante un momento oscuro. Recuerden esto. El gran poeta persa Rumi dijo, hay que vivir la vida como si todo estuviese en tu favor. Así que no importa lo que suceda, los peores fracasos, los descorazonamientos peores, con frecuencia son lo que abre la puerta a las oportunidades más grandes y a los desarrollos más grandes en sus propias vidas. Pero con mucha frecuencia lo que nos detiene de seguir nuestros sueños es lo que está pasando en nuestras cabezas, es decir, sobre deuda, duda de nosotros mismos, inseguridades. Yo le llamo a esta voz, es, ya saben, una pareja que vive en mi casa que con frecuencia trata de bajarnos el ánimo. Así que lo único que les puedo decir, no escuchen esa vocecita, por favor, y no escuchen a las fantasías negativas. Yo tengo dos hijas de 20 y pico de años y siempre les recuerdo qué es lo que escribió Montaigne, el francés. Dijo, hay muchas cosas terribles en mi vida, pero la mayoría de ellos nunca sucedieron. Simplemente vean todas las cosas negativas que nada más suceden en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Es nuestra oportunidad el reconocer qué es la realidad y qué es simplemente nuestros propios temores y dudas en nosotros mismos. Se habla mucho
acerca de accelerated changes. Qué tan acelerado es el cambio, cómo son estos and tiempos de inseguridad. Y en el momento de este cambio tan acelerado, lo que hacemos es ganamos resiliencia. Podemos poder entrar en nuestra, tomar nuestra fuerza y sabiduría interior para poder navegar en lo que nos traiga la vida. Y en este momento, el hacer uso de nuestra sabiduría y fortaleza internas es bastante difícil, porque aun cuando todos estamos disfrutando de tener grandes ventajas de la tecnología, también existe una desventaja muy importante, es decir, estamos siendo adictos a los teléfonos inteligentes. Vamos a ser sinceros, ustedes pidieron honestidad, así que voy a ser honesta con ustedes. Ahora estamos cuidando más a nuestros teléfonos inteligentes de a nosotros mismos. Realmente quisiera que me escuchen, o sea que les voy a decir y me voy a acercar más a ustedes. Así que, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, duermen con su teléfono juntito a la cama? Not good. No está bien, muy mal. Después del día de hoy, quiero que hagan un pequeño cambio en su vida. Quiero que tomen sus teléfonos, sus iPads, sus laptops, unos cuantos minutos antes de que apaguen la luz, apáguenlos y cárguenlos fuera de su habitación. Ellos tienen que cargarse y ustedes tienen que recargarse. Su teléfono es importante para todos los problemas y todos los desafíos, así como para todas las oportunidades. Y es momento de tener una línea separadora entre su vida del día, que está llena de desafíos, toda la vida está llena de desafíos, y el momento para dormir y recargarse. Todos los filósofos antiguos, todas las religiones, saben que hay que ir hacia adentro para ver su fortaleza interna. Es muy difícil hacerlo. Ver, quitarnos todos los medios sociales, también nos gusta ver qué están diciendo nuestros amigos, ves que él está retuiteando o responder notificaciones y textos. Pero les prometo algo, todo va a estar ahí en la mañana también, no se va a ir. Y como escribí en el libro de La Revolución del Sueño, a menos que ustedes tengan una mutación genética, es decir, que pueden estar muy bien nada más al dormir 4 horas, la mayoría de la gente, 90%, necesita de 7 a 9 horas de sueño para funcionar bien. Muchos de ustedes, el más de 50%, han estado aquí desde las 5 de la mañana. Así que si quieren echarse una siesta, no me voy a ofender mientras yo esté hablando, ¿eh? El poder dormir y recargarse es la herramienta de liderazgo. Porque vean a su alrededor. Tenemos una gran cantidad de líderes que tienen un IQ muy alto y tienen mucha sabiduría. La sabiduría es lo que necesitamos de nuestros líderes. Y si quieren un ejemplo de esto, vean a Donald Trump. Él no duerme. Eso es lo que hace cuando no se duerme. Él presume que nada más duerme 4 horas en la noche y se despierta a medianoche y empieza a tuitear y retuitear a todo mundo, a Mussolini y otras personas que él admira. Y vean todos los síntomas que muestra, son síntomas clásicos de lo que la Academia de la Medicina del Sueño estadounidense dice que es la inestabilidad, paranoia y tendencias paranoicas. Paranoicas, grandes oscilaciones y fantasías. Ustedes no quieren que les pase eso. O sea, pueden utilizarlo ahí como un ejemplo de qué es lo que le pasa a la gente cuando tiene problemas que no duermen lo que deben de dormir. Y bueno, hay algo sorprendente. Cuando ustedes se despierten en la mañana totalmente recargado para enfrentarse al día,
Athletes have recognized that. Y se ha reconocido esto. Pueden escuchar también a Kobe Bryant. Cuando di un curso sobre sueño y meditación, utilicé a Kobe como mi orador invitado, porque él ha demostrado la relación entre el tomar tiempo para renovarse, recargar y cargar combustible y el desempeño. Así que, contrario a nuestra ilusión colectiva, nuestro desempeño se mejora cuando nos cuidamos. Así que mi mensaje para todos ustedes, jóvenes líderes, y para algunos de los mayores que están aquí en la parte delantera, es poner su propia mascarilla de oxígeno primero. Esto lo dicen cuando se suben a los aviones. Pónganse primero sus mascarillas de oxígeno, porque de esa manera van a ser una mejor esposa, esposo, socio, líder. Van a poder dar lo mejor de ustedes y van a poder traer más gratitud y felicidad a su vida. Porque hay que enfrentarlo, ¿eh? La vida no debe ser nada más en hacer las cosas, sino que también tiene que ser sentir todas las bendiciones y los misterios de la vida, porque México tiene que ver con eso, las colores, música. Esto es lo que realmente necesitemos traer en nuestras vidas en cuanto a nuestras actitudes, nuestro enfoque, a todo lo que nos sucede. Así que, al ver hacia el futuro, al nuevo siglo, nos damos cuenta que nosotros hacemos y necesitamos a líderes que tengan la capacidad de poner a un lado la tecnología y establecer fronteras, porque la tecnología es un instrumento sorprendente y maravilloso para ayudarnos a lograr lo que queremos, pero también es algo terrible. Es decir, si permitimos que la tecnología sea nuestro maestro, nuestro amo, estamos alejándonos de la humanidad. Necesitamos volver a reclamar nuestro espacio. Por eso nuestra nueva compañía que acabo de fundar, Fly Global, es para transmitir estos mensajes en el mundo y acelerar los cambios en la forma en la que nosotros vivimos y respiramos. Y una de las cosas que estamos creando es una NAP, una aplicación que hace que su teléfono inteligente se vuelva un teléfono tonto durante ciertos periodos del tiempo. Si están con su familia, no vean sus teléfonos, porque va a estar en el modo de teléfono tonto, no van a poder recibir notificaciones ni mensajes. Y lo importante es que es el momento donde ustedes van a volver a tener la conexión con ustedes mismos. Es el desconectarse para volver a conectarse y después volverse a conectar con el mundo. Esto es lo que la sabiduría antigua siempre nos ha recomendado en todos los países, en todas las filosofías, y necesitamos restablecer esto en nuestro propio país. Si no, de otra manera, realmente se nos va a ir el sentido de la vida. No sé si han estado en un servicio en memoria de alguien. Bueno, tenemos nosotros que ver lo que está sucediendo aquí. Tenemos que recordar las cualidades que los nosotros celebramos cuando alguien muere y celebrarlos también cuando están vivos. Estas cualidades de retribuir, de reconocer con lo que contribuimos a nuestra familia y amigos. Y por supuesto que la fundación se basa en estos principios de retribución. Y la ciencia moderna nos dice que al retribuir, de hecho, incrementamos también nuestra felicidad personal. Y muchas de las personas a quienes admiramos más, sea Bill Gates, el señor Jobs, quienes han creado nuestro mundo tecnológico moderno, lo sabían. Bill Gates, por ejemplo, toma tres semanas de vacaciones en una cabaña para poder descansar y pensar. Steve Jobs dice que una de sus mejores ideas surgían después de haber estado solo, en silencio. ¿Cuántos de ustedes han tenido sus mejores ideas mientras toman un baño? ¿Por qué creen? Porque ustedes no están haciendo otras tareas.
yo he visto que Apple va a producir también un iPhone que pueda estar en el agua, y esto es lo peor porque ya no van a tener buenas ideas mientras están duchando. Y como las máquinas ahora están predominando y están tomando otras funciones en el trabajo, entonces va a disminuir la creatividad. Tenemos que desconectar parte de la tecnología y conectarnos con nosotros mismos para poder realmente fomentar nuestra creatividad. Si ustedes ven las estadísticas de México, encontrarán que el estrés ahora es un gran problema que está afectando la salud mental y física, nos da depresión, ansiedad, y también afecta las utilidades de las compañías. Está afectando la manera en que la productividad se tiene y la retención, de hecho, se ven en peligro. Así es que déjenme resumir todo, porque ya se me está acabando el tiempo, pero puedo decir algo a los líderes del futuro. Por favor, no se esperen a que haya otros líderes y que los estén guiando a ustedes. No, busquen ustedes al líder en el espejo y busquen su propio potencial de liderazgo. Y atrévanse a arriesgarse y díganlo tantas veces como sea necesario en el camino al éxito, lo que es más importante, en el camino para reconstruir a México en el siglo XXI. Llegan todo esto con más felicidad, con más equilibrio, sí, y también con más sueño. Muchas gracias. Con Ariana Huffington. Recibimos en este escenario a Nacho Lozano. Un aplauso para él, por favor. Y recuerden utilizar el hashtag MSXXI para hacer sus preguntas vía Twitter. Gracias. De este lado, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenida. Qué gusto, qué gusto. Welcome to Mexico City. Bienvenida a la Ciudad de México. Es un placer tenerla aquí. Muchas felicidades también a todas las mujeres que Also, congratulations que to all the women who are here. Que arrancamos con una mujer majority, como usted. Así que un aplauso muy fuerte para ustedes, mujeres. Y por supuesto para usted. Muchas felicidades por sus comentarios muy inspiradores. He estado tomando algunas notas acerca particularmente de algunas palabras que pronunció, que yo creo que muchos jóvenes esta mañana estarán tomando nota también para desarrollar no solamente sus proyectos, no solamente su proyecto de vida, sino también para inspirar a otras personas, como es su caso. Así que vamos a ir recibiendo en los próximos minutos preguntas que ustedes tengan para dialogar directamente con Ariana, para que Ariana les responda lo que a ustedes en particular les interese. Así que vayan escribiendo sus preguntas, vayan escribiendo sus peticiones de consejos para aprovechar finalmente a la personalidad que tenemos aquí junto a nosotros y les pueda responder. Quisiera comenzar primero, y en lo que me llegan las preguntas, justamente hablando de las mujeres. Hacíamos una encuesta sobre las que nos acompañan acá y son la mayoría. Sin embargo, en los medios de comunicación no son la mayoría, y mucho menos si hablamos de fundadoras, de directoras, de tomadoras de decisión a nivel internacional. Mujeres en esas sillas son pocas respecto a los hombres. ¿Cómo fue fundar The Huffington Post en medio de un ambiente así, dominado por los hombres, y siendo usted mujer? Que me imagino que tuvo que dar algunos codazos, hazte para allá, me toca a mí, tengo que no. A lo mejor a usted le exigían más que a las demás o que a los demás. Cuéntenos esa experiencia de ser mujer y de ser líder en los medios de comunicación. Bueno, pues para mí lo más importante, como les dije antes, es no temer a tomar el riesgo. Y a veces las mujeres, como queremos ser perfectas y no queremos cometer errores, nos da más miedo correr un riesgo. Entonces hay barreras institucionales, sí, pero también hay barreras mentales. Y estas son las primeras barreras que tenemos que eliminar. Es decir,
decir, siempre el temor a fracasar, pero cuando aceptamos la posibilidad de correr un riesgo, es más probable que tengamos nuevas empresas, nuevas cosas en nuestra vida, y estas son maneras más emocionantes para que las mujeres participen en el mundo. Y como ustedes saben, ahí también decidí ya no ser editora para empezar con una nueva compañía, porque yo tenía este sueño de ayudar a la gente a también a mejorar sus vidas y dedicar mi tiempo a esta causa. Ahora, y tengo un muy buen trabajo y a veces es más fácil decir, aquí me quedo, en lugar de perseguir mi sueño. Entonces, no sé si son muy exitosas o están empezando, eso no importa. Lo importante es saber realmente cuál es nuestro gran sueño y que no nos dé sueño, perdón, no nos dé miedo fracasar en el camino. Yo creo que un fuerte aplauso porque haber hecho lo que ella logró, no es nada fácil. En el proceso de crear el Huffington Post, seguramente se le ocurrieron muchísimas ideas. Como dice usted, se presentaron varios muros, varios obstáculos que no permitían a lo mejor en una primera instancia desarrollar ese proyecto. En el camino, ¿qué aprendió que no se debe hacer? Algo que ese no es el camino, ese no es la manera de fundar un medio de comunicación. Si a lo mejor entre los jóvenes que están con nosotros hay algún periodista, alguien que como emprendedor quiere fundar un medio de comunicación, ¿cuál es el consejo que usted le daría a ese joven, a esa señorita, de no hacer al fundar un medio de comunicación? Bueno, dos cosas. Uno de eso es darse cuenta de que en este momento cualquier negocio de medios tiene que incluir una plataforma. No nada más es el periodismo, el trabajo que se está haciendo ahí, sino la manera en que va a habilitar a que la gente pueda contar sus propias historias. Por supuesto que esto es lo que vamos a tener que hacer, pero una plataforma es tan importante también como ser una empresa de periodismo, y es en lo que se basa cualquier negocio actualmente. Lo que ha sucedido en el mundo actual, pasamos de una presentación a la participación, y la gente quiere contar sus historias, no nada más recibir las noticias, quieren compartir también. Para mí, eso es esencial, y una de las cosas predilectas para mí es invitar a la gente a que cuente sus historias. Quiero invitarlos a que cuenten sus historias, sí, en el Huffington Post, y también que cuenten su propia experiencia. El decir el que ya estén durmiendo sin sus celulares al lado, que también estén creando una nueva plataforma y que sean global. Y les voy a dar dos direcciones de email, los voy a facilitar para que me envíen sus historias y las voy a publicar en el Huffington Post México en Ariana. Anoten. @ Ariana. Con dos N, @ Huffington Post, la pueden enviar incluso en español, y bueno, lo van a enviar a nuestro editor y en Thrive Global. Si quieren ustedes escribir sobre cualquier tema de bienestar, actividad, @ Thrive Global Channel. Por favor, compartan sus historias. Me va a encantar escuchar de ustedes. Son los líderes del presente y del futuro, porque entonces vamos a poder facilitar y alentar este tipo de conversaciones. I will ask you in English because I think it's going to be easier for you. Voy a hacer la pregunta en inglés porque creo que va a ser más fácil para usted. Una cosa que me gusta del Huffington Post es que cuando se encuentra el Huffington Post en cualquier país, uno no dice amigos de Huffington Post, sino que o el Huffington Post francés. En México dicen el Huffington Post mexicano. ¿Por qué? Porque tratan de hablar como nosotros, pensar, hablar como nosotros,
Sí, ver todas las historias con sus personajes como mexicanos. ¿Me puede platicar un poco más de esto? Porque pienso que este es el secreto de ser exitosos. Bueno, en primer lugar, en cada una de nuestras presentaciones, México está ahí en su edición número 16, y lo estamos haciendo en sociedad, aquí con el Grupo Imagen. Y todos nuestros editores son ingenieros y los periodistas son mexicanos. Entonces, tenemos también a Laura, que está aquí, es nuestra gran editora en jefe. Ella viene del mundo del periodismo mexicano. Sí, hola Laura, hola. Y felicidades, Laura. Sí, porque de esta manera nosotros las seleccionamos después de muchas entrevistas, porque nosotros queremos que ellos se crean realmente que son los pilares de editoriales aquí en México. Ellos son los que están manejando esta situación aquí en México y no nosotros desde los Estados Unidos. Esto está hecho a la medida de México. Sí, y saben cómo transmitir y cómo comunicarse con el público mexicano. Eso es algo positivo y muy bueno. Por favor, sea honesta. ¿Qué piensa de México? ¿Cuántas veces ha estado en México? Y si pudiera escribir un artículo sobre esta visita a México, sobre la gente, la comida, sobre lo que ve, la ciudad, los monumentos, las calles, ¿qué podría escribir en ese artículo en relación a México? Bueno, yo me centraría en la gente. México es un país precioso que nos deja sin aliento, pero para mí lo que hace que México sea tan especial es el corazón de su gente. Ah, bueno, sí, nuestro corazón, nosotros también le damos nuestro corazón. Y muchos besos, abrazos y besos. Bueno, a ustedes aquí en México nada más dan un beso, pero en Grecia damos dos besos al saludarnos. Sí, déjame te lo enseño. Sí, por favor, por favor. Y ustedes nada más de un beso, ¿por qué uno? Bueno, de donde yo vengo damos tres, no nada más dos. No, con todo respeto. Bueno, el hecho que damos besos a los desconocidos, esto nos da un acercamiento. Sí, habla de honestidad, fraternidad. Sí, hay culturas donde no se puede tocar. Sí, yo viví en Inglaterra durante 10 años. Ay, no, es un país muy frío. Y es por eso que esto me gusta de aquí, que también se parecen a los griegos, la hospitalidad de ustedes y también el hecho de que uno entra a algún lugar y siempre nos dan algo que comer, como en el caso de mi mamá. Ella no deja que nadie que llegue a la casa se vaya sin comer, aunque sea la persona de FedEx, le dice, por favor, siéntense, mire, acabo de cocinar esto y le da algo de comer. Entonces, yo creo que ella piensa realmente que si uno no come cada 20 minutos, algo malo nos va a pasar. Bueno, creo que nosotros en México podemos conquistar a cualquiera por el estómago. Tal vez de esta manera se puede enamorar de un mexicano que le dé algo de comer. Sí, el alimento va a hacer que nuestro corazón se sienta cálido. Bueno, si pudiera estar aquí, pudiera darle algo de comer. Sí, pero bueno, cuando cocino no con amor, el alimento lleva toda esa energía. Bueno, si pudiera contar una historia de México, me centraría en la calidez y la conexión en su gente. Y eso nos lleva a la relación que tenemos con la tecnología. No podemos perder estas conexiones, esta relación. Si tienen ustedes a una persona cerca y el teléfono ahí en la mesa, esto afecta la conversación entre las personas. Incluso, aunque no lo estén viendo, afecta. Es como esa comunicación secreta que se tiene con los humanos. Es por eso que tenemos que poner a la tecnología en su lugar. Qué bueno que el señor Carlos Slim todavía escribe cosas con su pluma. A mí me gusta escribir también con mi pluma. Y cuando tengo tiempo. También quiero preguntarle sobre los sueños, no nada más el dormir, sino sobre sueños. Ya
habló de cómo dormir mejor, de cómo estar mejor al dormir bien. Pero yo quisiera hablar ahora de los sueños. Mientras está durmiendo, tal vez sueña. ¿Recuerda su último sueño? Bueno, de hecho descubrí que cuando uno duerme lo suficiente es más probable que uno recuerde sus sueños. Y hay muchos tipos de sueños. Algunos es nada más procesar su día. Tuve un capítulo de sueños sobre lo que es el trabajo, pero muchos de ellos tienen también ideas para resolver un problema en el que uno ha estado pensando durante el día. Ya sabes que dicen, bueno, voy a pensar sobre eso, lo voy a poner bajo la almohada. Eso quiere decir que no voy a tratar de resolver el problema ahorita, sino voy a dejar que esté marinándose y luego en la mañana tendré una solución. ¿Recuerda su último sueño? Yo soy periodista y no respondió a mi pregunta. Ah, si eres muy bueno, quiere honestidad, es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Eso sucede. Mi último sueño tiene que ver con Isabela, mi hija más pequeña, y ella es pintora. Está vendiendo una pintura. Y lo que ella quiere hacer es pintar nada más. Y tuve un sueño. Ella es la inversionista más joven en mi compañía y me dijo que iba a tomar la mitad de sus ahorros para invertirla en la compañía. Y en el sueño, ella me decía que yo debía de tener mucho cuidado de cómo gastar el dinero de la compañía. Como mamá, tienes todos estos capacitadores, pero realmente necesitas tener a todos ellos ahí. En mis sueños, ella me estaba regañando porque ella es como un inversionista y quiere que todo se gaste con sabiduría. Y así es en la vida real. Entonces, realmente es un sueño, pero ella también así es en la vida real. ¿Qué ves cuando te miras frente al espejo? Cuando estoy frente al espejo, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque uno, la mujer, al verse al espejo ve que uno está envejeciendo, pero yo celebro el envejecer y tal vez eso es parte de ser griega, porque allá en Grecia nosotros damos la bienvenida a ser mayores porque con esto viene la sabiduría y poner las cosas en perspectiva. Yo veo también más arrugas, veo que estoy mayor, pero también esto me da esta perspectiva sin preocuparme de cada detalle pequeño. Y también me da más gratitud en mis días y más felicidad porque habla de la madurez y es una señal de haber aprendido de todos los errores que he cometido en la vida. Yeah. Ah, errores. A ver. Sí. Yeah, because it's very interesting. Sí, es muy interesante hablar de los errores. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a caminar, escribir, pero nadie nos enseña a saber cómo dejarnos caer o si darnos cuenta que podemos caer y cómo levantarnos. ¿Qué consejo puede compartir con nosotros sobre las caídas y cómo levantarnos? Creo que el mejor consejo es ver a los bebés. Mientras los bebés están aprendiendo a caminar, se han dado cuenta cuántas veces se caen, inmediatamente se levantan. Y bueno, cuando envejecemos, inmediatamente empezamos a juzgarnos. ¡Ay, soy muy malo! ¡Fracasé! ¡Nunca voy a aprender esto! Y si los bebés hicieran eso, nunca aprenderían a caminar. Pero no, en su lugar se caen, se levantan, sonríen, dan otro paso, se vuelven a caer. Y creo que los bebés son una gran inspiración de cómo enfrentarnos a la vida, caerse, levantarse y así sin ningún problema. Bien, así concluimos con esta parte. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en México. Espero que disfruten la Ciudad de México, la calidez que tenemos aquí para usted. La señora Ariana Huffington. Thank you very much. Muchísimas gracias. Mi querido Jan. Muy fuerte para Ariana Huffington y para mi querido amigo Nachito Lozano. Vamos a despedirlos como se merecen, con un fuerte aplauso. Una de las mujeres más influyentes del mundo en uno de los temas que más impactan socialmente, como es el periodismo. La verdad que ha sido un honor tener a esta gran estrella del mundo del periodismo.